El Italdesign Sigera es una interpretación sensacional de un superdeportivo Alfa Romeo de carretera que también puede competir. El de carretera lleva un chasis de aluminio y fibra de carbono con una carrocería de aluminio. El modelo de carreras lleva toda la carrocería de fibra de carbono que lo hace aún más ligero. El motor es un Alfa Romeo V6 biturbo de 3 litros que desarrolla 400 caballos. Para conseguir una distribución del peso óptima, la caja de cambio secuencial de 6 marchas está situada entre el asiento del conductor y el del acompañante. El Sigera se aleja de la típica forma de caja de otros coches de sus características y adopta nuevas líneas de diseño. Su excepcional suspensión delantera utiliza un solo amortiguador que contribuye a un insuperable comportamiento. Dentro, el coche ofrece la mejor tapicería de cuero de Connolly. El asiento del conductor está fijo y los pedales y la columna de dirección son completamente regulables. Esto facilita el acceso y proporciona una posición de conducción excelente para los conductores de cualquier estatura. El Sigera tiene una velocidad máxima superior a los 300 km hora y pasa de 0 a 100 en tan solo 3,8 segundos, algo que la mayoría de sus rivales no pueden ni soñar. Durante años, Italia ha sido cuna de muchos de los mejores diseñadores de coches, pero Giorgetto Giugiaro e Italdesign, la organización que dirige junto a Aldo Mantovani, siempre han estado en primera línea. Italdesign se fundó en 1968 y ha creado un astronómico número de vehículos, algunos para su fabricación y otros que solo podrán admirarse en las exposiciones. Entre los automóviles más espectaculares y significativos diseñados por Italdesign, hay que mencionar el precioso Bugatti EB112 de aire retro, de 1993, y el Nazca C2 con motor V12 de BMW, de 1991, un deportivo coupé increíblemente rápido. Entre los coches fabricados destacan el original Volkswagen Golf y el Rabbit de 1974, el Lotus Esprit de 1972 y el Hyundai Pony. De estos y de muchos otros coches diseñados por Italdesign, se sigue pensando que marcaron un hito en la historia automovilística. El prestigioso estudio sigue produciendo vehículos innovadores con todas las configuraciones posibles para los mayores fabricantes de coches del planeta. El Lamborghini Diablo se creó para sustituir al formidable Countach y lo cierto es que lo consiguió. Su estilo cercano al suelo y de líneas elegantes incorpora las puertas abatibles que ya hiciera famosas el Countach. El chasis del Diablo está construido en tubo de acero, aleación de aluminio y fibra de carbono para crear una estructura rígida y ligera que contribuye a las brillantes prestaciones del automóvil. En el centro del coche se encuentra el fantástico motor Lamborghini V12 de 5,7 litros con 529 caballos de potencia bajo la culata. Está pensado para tardar menos de 4 segundos en pasar de 0 a 100 km hora y alcanzar los 335 km hora. El Lamborghini Diablo se creó para sustituir. Puede encontrarse en un entorno rural, pero esta primera pista es cualquier cosa menos relajante. Velocidad es el nombre del juego, así que mantén los ojos atentos a las marcas del entorno que puedan indicarte el momento justo para girar o saltar. Este tramo está definido por amplias calzadas sinuosas y curvas ligeramente peraltadas. Obtendrás altas velocidades. Oculto por los puentes cubiertos hay un cambio de rasante que levanta aires. Asegúrate de ir bien alineado y controla tu velocidad. Esta sección es estrecha y con aire lateral, con poca visibilidad en algunas zonas. Pon atención a las curvas sobre desniveles de hormigón que hay en algunas zonas. Un exceso de velocidad puede provocar un dramático accidente. En línea con las lámparas, la calle principal de la ciudad oculta un giro de 90 grados. Tómalo rápido y ajustado, deslizando el culo del coche para conseguirlo. ¡Tres, dos, uno, ya! Rápida a la derecha.
rápida a la izquierda. Normal a la izquierda. Normal a la derecha. Pendiente. Rápida a la derecha. Rápida a la izquierda. Rápida a la derecha. Rápida a la izquierda. Normal a la derecha. Rápida a la izquierda. Rápida a la derecha. Rápida a la izquierda. Hacia una pendiente. Rápida a la derecha. 25 comisaría. Adelante. Lo tengo a la vista. Nos unimos a la persecución del Corvette cerca de la cascada. A todas las unidades. Unidad 25 persiguiendo un Corvette rojo cerca de la cascada. Rojo en la autopista dividida. Tiene suerte de que esté de buen humor. Esto no es más que una advertencia. Pero le estaré observando. Tres, dos, uno, ya. 217 a central. Perseguimos un contacto amarillo. Adelante. Tenemos un código 4 aquí. Unidad 217, 10-4. Adelante. Sospechoso detenido. Unidad 217, 10-4. 217 a central. Perseguimos un deportivo blanco por el centro cívico. Aviso para todas las unidades. Unidad 217, persiguiendo un deportivo blanco. La banda de clavos está colocada cerca de la aguja de Atlántica. Aviso para todas las unidades. Se ha colocado una banda de clavos. 217 a central. Perseguimos un contact plateado cerca de la aguja de Atlántica. Aviso para todas las unidades. Unidad 217, persiguiendo un contact plateado. 217 a central. Adelante, unidad. Enhorabuena. Es usted el mejor policía.